Buenas noches, les saluda Maricela Araníbar. Hoy lunes 21 de noviembre del 2011 les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día. Las principales plazas bursátiles europeas y del mundo registraron desempeños negativos afectados por temores en torno a la reducción del déficit presupuestario de Estados Unidos. Los índices locales cerraron con pérdidas en un contexto de mayor aversión al riesgo a nivel global. A las preocupaciones sobre Europa se sumó la incertidumbre en torno al ajuste presupuestario en Estados Unidos, lo cual pondría a prueba la capacidad de concertación de los políticos de ese país. De esta forma, el índice general, que refleja la tendencia promedio de las cotizaciones que listan en bolsa, cayó en 1,48%. El índice selectivo, que mide las variaciones de las 15 acciones más representativas del índice general, retrocedió en 1,23%. El índice nacional de capitalización, el INCA, que reúne a las 20 acciones más líquidas de la bolsa, registró una caída de 0,96%. Y el índice de buen gobierno corporativo, que agrupa a las empresas que adoptan buenas prácticas en sus corporaciones, se dio terreno en 1,14%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. La caída en el precio de las materias primas impulsó las pérdidas en el sector minería, destacando el retroceso de Southern Copper Corporation y Atacocha. Por su parte, Buenaventura registró una ligera pérdida, aun cuando el precio del oro retrocedió en 2,4%. En el sector construcción, Cyber Peru Corporation y Aceros Arequipa lideraron las pérdidas. En el sector energía, Maple Energy y Refinería La Pampilla fueron las acciones más castigadas de la sesión. El monto negociado de hoy se registró 11,6 millones de dólares y Credit Corp, con 2,2 millones, fue la acción más negociada de la jornada. En cuanto a los metales preciosos, el oro retrocedió en 2,4% y la plata cayó en 2%. Ambos fueron afectados por el fortalecimiento del dólar. Por su parte, los metales base retrocedieron ante temores de que la falta de consenso para reducir el déficit en Estados Unidos y la crisis de deuda en Europa tengan consecuencias negativas sobre el crecimiento económico del país. En este contexto, el cobre retrocedió 2,9%, el zinc se dio en 2,5% y el estaño fue el que más perdió, con 4,1%. En esa misma línea, el petróleo también cayó con 0,5%. Por otro lado, el nuevo sol se mostró estable al término de la sesión de hoy, en una jornada en el que el Banco Central de Reserva dejó de intervenir en el mercado de compra-venta de moneda. De esta manera, el tipo de cambio terminó hoy en 2,701 soles por dólar, nivel similar al del viernes. La cotización de venta del dólar en el mercado paralelo se situó en 2,72 soles en horas de la tarde, mientras que en las ventanillas de los principales bancos se ubicó en 2,778 soles en promedio. Los índices de acciones de Estados Unidos cayeron ante expectativas de que los congresistas no llegarían a un acuerdo para ajustar el presupuesto y con ello reducir el déficit del país, renovando a su vez los temores de un posible recorte en la calificación crediticia. Bajo este contexto, el Standard & Poor's retrocedió en 1,9%, el índice Dow Jones cayó en 2,1% y el Nasdaq cedió terreno en 1,9%. Cabe señalar que al cierre de la jornada, el comité encargado de la elaboración del plan confirmó que luego de meses de trabajo no han logrado llegar a ningún acuerdo antes de la fecha límite. Por otro lado, las plazas bursátiles de América Latina cedieron terreno al cierre de la jornada de hoy,
siguiendo la tendencia de los mercados globales. Asimismo, la fuerte caída en los precios de las materias primas contribuyó a las pérdidas de los índices. Es así que el índice Bovespa de Brasil cedió terreno en 0,8%. En el plano económico, los analistas encuestados por el Banco Central mantuvieron su proyección de inflación y crecimiento del PBI para este año en 6,48% y 3,16% respectivamente. Por su parte, el índice IPSA de Chile cayó en 1,9% y el Merval de Argentina también retrocedió en 2,9%, ambas plazas afectadas por la mayor aversión al riesgo a nivel mundial. Finalmente, cabe señalar que hoy fue feriado en México, por lo que su índice IPC subió en 0,9% liderado por el grupo Bimbo, Industrias Penoles y Urbi Desarrollos Urbanos. Las principales plazas bursátiles de Europa registraron desempeños negativos afectados por los temores de que los parlamentarios en Estados Unidos no logren un acuerdo para el presupuesto. En Alemania, el índice DAX cerró en 3,4% a la baja, liderado por los sectores servicios públicos, consumo masivo y financiero. En el Reino Unido, se reportó una caída en el precio de las viviendas en noviembre. En este contexto, el índice FTSE 100 retrocedió en 2,6%, afectado además por el débil desempeño de los precios de las materias primas. Por último, los índices IBEX 35 de España, que cerró con pérdidas de 3,5%, y el CAC 40 de Francia, que cedió terreno en 3,4%. Mientras que los índices de la región Asia-Pacífico también registraron pérdidas por las preocupaciones en torno a la reducción del déficit presupuestario en Estados Unidos. En Japón, el índice Nikkei 225 cedió terreno en 0,3%. Debido a la caída en la actividad industrial en septiembre y el retroceso de los indicadores líderes de 91,6 a 91,5 en el mismo periodo. Del mismo modo, el índice de Shanghai Composite cayó en 0,1%, afectado por las preocupaciones respecto a una posible desaceleración en el sector construcción. Finalmente, los índices Sensex 30 de India, Hang Seng de Hong Kong y Standard & Poor's AXE de Australia también cerraron a la baja. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Inteligo Sociedad, agente de bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Mayor información la puede encontrar en www.bvl.com.pe. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana.